Estos dos adolescentes, presuntos integrantes de la organización criminal, los Malditos de El Porvenir, sembraron el terror en la tienda de pinturas para vehículos AIM, en donde hicieron detonar una bomba Molotov que fue elaborada con una botella de plástico, gasolina y una mecha. El ataque extorsivo ocurrió en la manzana 46, lote 6, de la avenida Prolongación Vallejo, en la urbanización La Rinconada. Tras la estruendosa explosión del artefacto casero, los vecinos alertaron a los agentes de serenazgo que patrullaban la zona, quienes minutos después lograron detener a los autores del atentado. ¿Malo, primer amigo? ¿Cómo va a ser? ¿Por posible? ¿Cerca de las 8 de la noche? ¿Qué ha sido? No, dejan trabajar, ¿eh? No, pues distorsión, ¿es que un papel encontró la policía anoche? Sí, pues así sí, ahí lo han enseñado la policía, dice. Mi amigo lo vio en la ferretería. Los propietarios del negocio guardaron silencio sobre el ataque por temor a represalias. Se supo que es la primera vez que los extorsionan. Sin embargo, en la parte superior de la puerta en donde se registró la detonación, se aprecia lo que sería el logotipo de una conocida banda de extorsionadores del distrito Zapatero. Sí, pero de repente debe haber un problema, si algo. Algún motivo debe haberme. Pero ahí tiene un logotipo que dice vender. Estará pagando seguro de seguridad, seguro. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de La Noria para las diligencias de ley.